Bueno, pues amanece un nuevo día en Ribadesella. Estamos a nada, a 2 kilómetros de... a 1 kilómetro del cruce que nos introduce dentro del municipio, dentro de la capital del Sella, por llamarlo de alguna forma. Vamos a empezar el programa con nuestro vehículo, que lo tenemos aquí aparcado. Hemos pasado la noche aquí en el hotel La Ribera y vamos a ir a ver al concejal de turismo, que hemos quedado con él ahora por la mañana para que nos lleve un poquito de la mano a conocer un poco mejor Ribadesella. Pues ya estamos con el responsable de turismo del Ayuntamiento de Ribadesella, José Luis Díaz. Nos has citado en un sitio súper espectacular porque me habías dicho vamos a quedar en un sitio muy chulo porque es la joya de nuestro ocio. Esto es una joya, pero de muy alto nivel, ¿eh? Pues sí, es una joya, digamos que especial, porque el golf no es el deporte de masas, sí. No es el deporte que pueda atraer mucho turismo, pero estadísticamente, de cada 10 golfistas, revierte en Ribadesella 9. Quiere decir que nos interesa mucho a los ribadesellanos el campo de golf. Es una joya por su ubicación, porque podemos ver el Cantábrico, ver todo lo que es el municipio, digamos, desde la zona occidental hacia la oriental. Tiene 18 hoyos. Técnicamente, espero que Luis Pablo luego os pueda comentar alguna cuestión con mayor precisión de la que puedo dar yo. Sí, yo tampoco soy aficionado al golf, pero entonces, bueno, tengo que cogerlo con pinzas, ¿no? Tenemos detrás el Sueve, tenemos en el otro lado el mar, y yo entiendo que toda la gente que juega al golf pues se relaja, está 4 o 5 horas para arriba, para abajo, y tener este espectáculo tiene que ser una llamada a la afición de una forma muy especial, ¿no? Pues mira, te cuento, a principios de verano hicimos por primera vez en Ribadesella, creo que en Asturias, un Pro-Am. Un campeonato entre profesionales de golf y amateur. Qué bueno. Que tiene muchísimo tirón para los aficionados amateur. Sí, en este caso. Y claro, todos, porque van a estar participando con gente profesional. Por cada profesional habría 4 amateur. Ajá, qué bueno. Entonces, en cada uno de los hoyos, pues mucha gente no conocía esto y participaron en los 18 hoyos, y claro, era pararse y decir, bueno, tenéis aquí un auténtico espectáculo. A todo esto pintado con, nunca mejor dicho, con las pintas que tienen los gamos que estaban precisamente por aquí danzando. El Sueve salvaje, asturcones, gamos, cantábrico, es un auténtico lujo, claro, que podemos presumir. Yo siempre que hago algo en Asturias digo, esto es un paraíso dentro del paraíso, ¿no? Sí. Yo creo que tenéis un paraíso importantísimo. Bueno, vamos a hablar con el responsable del campo, que se llama Luis Pablo. Luis Pablo, él nos va a hablar de la parte técnica. Entonces vamos a seguir hablando de cosas que tú nos puedes informar. Explícanos, estamos ya en septiembre. ¿Qué ofrece Ribadesella a todo el visitante en septiembre? Porque tenéis fiestas, tenéis mercados, tenéis. Efectivamente, septiembre, el verano no ha acabado. Ha acabado agosto. Ha acabado, digamos, la temporada. Ahora ya llega la otra la fase. La temporada fuerte, que es julio y agosto. Septiembre es un mes
distinto dentro sí. del verano, pero Ribadesella de Sella. Oye, no para. Como estamos, ¿eh? No, no, manga corta. Y estamos altos, ¿eh? Estamos altos, sí. No para Ribadesella. Mira, lo más inmediato que tenemos, pues el concurso y feria de ganado, que es de los más antiguos de Asturias. Me parece que es la 98 edición. 98 edición. Esto es dentro de una semana, 10 días. Sí. Esa misma semana tenemos el certamen de la sidra casera de Ribadesella. ¿En qué consiste ese certamen? Los chigreros, los sidreros, los llagareros de Ribadesella sí. exponen su producto en un concurso a la mejor sidra de casa. Qué bueno, qué bueno. Eso todo. Puede dentro, participar dentro la gente acudiendo, probando, degustando. Por supuestísimo. Qué bueno. Hay un jurado que va a dictaminar cuál es la sidra del año en Ribadesella. Como digo, tenemos además el concurso de ganados y a lo largo del mes pues vamos a tener distintas fiestas en distintos sí. Pueblinos de Ribadesella sí. y una de un barrio, el barrio El Coballo, que tiene también mucha sí. mucha tradición sí. y mucha. Hay una fiesta muy especial al final de mes, ¿no? Que es la, dentro de todas las fiestas, es quizás la más tradicional. Bueno, tenemos a principio de mes tenemos la fiesta de Asturias, la Santina. La Santina, mismo, claro. Que para los asturianos sí, es nuestra fiesta. Esa ya ni se menciona porque esa ya es la que hay que vivir obligatoriamente. Exactamente, y a finales de mes tenemos la fiesta de San Miguel en el barrio del Coballo, que es un barrio pues bueno muy emblemático sí. que ya tiene más de 50 años desde que se fundó y que bueno era un barrio de clase trabajadora, obrera, y que fue ahora mismo pues bueno es un barrio muy emblemático de y desde los inicios se celebra la fiesta de San Miguel y bueno a finales de temporada. Acabamos de tener la fiesta de fin de verano que fue claro. nada, hace dos días sí. y que digamos va cerrando capítulos sí. de cara a la temporada sí. digamos ya para acabarla, ¿no? De septiembre sí. que sería. Acabamos el verano, acabamos la vorágine, el barullo que necesariamente tiene los julios y los agostos de Ribadesella, pero vienen los septiembre y los octubres, que nos estás explicando ya el avance de que tenemos que seguir viniendo a Ribadesella, que no nos lo podemos perder. Efectivamente, recuerdo haberte comentado que tenemos un otoño para paseos, el otoño en Ribadesella, como en todo el norte, la hoja caduca genera precisamente un color especial en el bosque en Ribadesella, sí. tenemos muchísimas sendas que tiene siempre la vocación de familiar, para ir con los críos, para ir con la familia, sí. de paseo. Los días empiezan a cortar, empieza a llover, la lluvia sí. asturiana, pero se pueden hacer unos paseos por nuestras sendas, que ya digo, tenemos siete. Recientemente me acaba de llegar la homologación de una de ellas. Qué bueno. Con lo cual se puede acceder y es de fácil acceso para todo el mundo. Sí, sí. Y repito, estamos cerrando, pero anticipando ya que en el otoño no vamos a parar, estamos continuamente para que sea bienvenido todo turista sí. y todo visitante arriba de Sella. Recuerda que nos has hablado de tema de gastronomía. Sí, lo tenemos que bajar a ver. ¿Eh? Vamos a ir a verlo. Sí. Bueno, pues vamos ahora a hablar con el responsable del campo de golf y continuamos con José Luis Díaz. Y también tenemos que ir a ver a la oficina de turismo. Oficina de turismo. Que no se nos quede nada pendiente. Perfecto. Seguimos. Bueno, pues ahí tenemos un pato. Bueno, más de uno, que veo allí alguno más, y unas gaviotas conviven, lógicamente, pues en un río al lado del mar. Estamos hablando del río Sella y estamos aquí a los pies del Hotel La Ribera. Aquí es donde las canoas de todas las empresas de multiaventura hacen su final. Ahí vemos empresas que dicen que llegada final, y aquí es donde todos paran, el que ha hecho el largo recorrido, y desde aquí ya le recogen y le retornan. Y aquí es donde llegan también todas las canoas de la empresa del Hotel La Ribera, que se dedican al tema de aventura. Lo que pasa es que, lógicamente, los clientes que vienen al hotel y quieren hacer el recorrido del descenso del Sella, lo que hacen es que les montan en las furgonetas, les llevan hasta el punto de salida y vienen para acá. Muy cómodo, porque lo que tienen es dejar el coche aquí, han dormido o vienen al restaurante, van al punto de salida,
hacen el recorrido y aquí lo que cuando llegan al final tienen sus duchas, tienen su habitación, tienen sus cosas preparadas. Yo creo que es muy cómodo. Esa es una buena oportunidad, una buena forma de disfrutar del río Sella, de disfrutar de Ribadesella. Bueno, pues esta es una de las partes de la cafetería que en la entrada tenemos unas mesas para poder disfrutar de nuestro café o de una merienda y estos bancos pues un poco más dedicados al mundo de la sidra, si queremos, más informal. Tenemos un total de 18 habitaciones en este hotel, que nos darían casi unas 40 plazas, entre dobles, triples y demás. Nos da servicio de cafetería, nos da servicio de restaurante, con salón para celebraciones, salón para poder utilizar para menú del día o para la carta. Los platos que nos vamos a encontrar aquí, pues yo creo que es lo típico que de Asturias. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues una buena fabada, un buen cachopo, carnes, pescados de la zona. Yo creo que todo eso es cuestión de venir y probar. Yo siempre recalco mucho el tema de buen aparcamiento, cercanía al mogollo, como digo yo, de lo que es Ribadesella, pero alejado al mismo tiempo para no estar metido en la vorágine. Es decir, yo disfruto de Ribadesella y luego me vengo aquí a disfrutar del descanso, a comer tranquilamente, a poder pasear. Tengo el río Sella ahí, tengo el monte ahí. Yo tengo todas las opciones para poder disfrutar de unas buenas instalaciones. Bueno, esta es otra de las opciones de valor añadido que nos da el Hotel La Ribera, que son 4 puntos de recarga de los vehículos eléctricos. Yo creo que también es otra opción súper importante e interesante que tengamos aquí a nuestra disposición. Bueno, pues en la parte de atrás de la recepción es donde tenemos la parte deportiva, la parte del ocio, del tiempo libre, el tema de las canoas. Aquí están todos los bidones donde se meten las pertenencias, tanto de niños como de mayores, donde tenemos los chalecos, donde tenemos todos los equipamientos para hacer el descenso. Bueno, esto es un servicio complementario. Aparte tenemos la sección de duchas, bueno, porque el que tenga habitación tiene habitación, pero el que venga de calle y venga solamente aquí a pasar el día o a comer, pues aquí también tiene los servicios que le pueden dar el complemento ideal a su actividad. Bueno, pues ya estamos con Luis Pablo. Luis Pablo es el presidente del club. Del club de golf La Rasa de Berbes. Asociación de básica sin ánimo de lucro. ¿Vale? Pues, entendido. Claro. Y decimos que es presidente del club porque los presidentes no cobran. Efectivamente. Con lo cual, estás haciendo una labor importante de difusión, de control, de mantenimiento. Lo hago porque me gusta. Exacto. O sea, vale, si no, mal asunto, ¿verdad? El mérito es hacer lo que... Cuando una cosa te gusta... Cobrando sin cobrar, sí. Las cosas hay que hacer porque te gustan, si no, el resultado final no es bueno. Sí, se da el caso que este terreno es público, es municipal, acabas de estar con el concejal. Sí. Y nosotros se lo tenemos alquilado al ayuntamiento. Y vosotros estáis haciendo el mantenimiento, os encargáis de organizar. Lo construimos. Ajá. Esto era un parado como aquel monte que ves allí, son cotoyes, sí. y brezo y tal, lo que se ve que no es campo, aquel monte era, sí. así, ¿vale? Y nosotros lo convertimos en un campo de golf. En un campo de golf. Bueno, eso lo hicimos todo. Sí, que ha ido por fases, porque ¿cómo, en cuántos hoyos empezó esto? Empezamos con 9 hoyos. Con 9 hoyos. Que eso es el mínimo imprescindible de un campo. Es el mínimo imprescindible, porque el recorrido de golf, ahora mismo ya se pueden hacer campeonatos a 9 hoyos. Uh-huh. La edad media del jugador está siendo un poco elevada, el amateur, y 18 hoyos tienen dos inconvenientes, probar, que se hace muy largo el torneo, ya. 4 horas, 5 horas. Sí, como mínimo, sí. Y 9 hoyos, pues te vienes en un par de horas, lo haces. O sea, que para una escapada, estás con tu familia de vacaciones. Sí. Les dejas ahí un poco aparcado. Oye, me quedáis en la playa y voy a jugar algo. Juegas 9 hoyos en hora y media, 2 horas, y te bajas y ya está. Y no has levantado... No tiempo, por lo cual, si 9 hoyos es el estándar. Sí. Y normalmente 9 hoyos es par 36 golpes, ajá. Y 18, pues par 72. No todos los campos tienen
tiene que ser para 72. Pero sí, pero bueno. Es el estándar. O sea, sí. Una media de 4 golpes por hoyo, 18 por 4, 72. Estupendo. Estamos entonces ahora mismo, uh-huh, al día de hoy, en 18 hoyos. En 18, pero par 71. Par 72. Teníamos un par 5 que convertimos en par 4 porque era un hoyo que daba muchos problemas a los jugadores amateurs y tenemos que hacer que el campo sea fácil y divertido. Y que sea accesible para y todo divertido. El mundo. La gente tiene que divertirse. Sí, pero si viene aquí, se viene a agobiar, sí, y anda con el reloj, mal asunto. Y si vienes media docena de bolsas, aquí no vuelvo porque soy muy mal jugador aquí. No, tú tienes que salir satisfecho con tu juego, decir, coño, qué bueno, qué bien juego. Bueno, allá voy. Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos diciendo que esto es un club en el cual hay unos socios. Que con una cuota les da derecho hecho a una serie de acciones, pero luego yo también, si vengo aquí de vacaciones, si vengo de un fin de semana o si soy de la zona, puedo venir un día suelto, sí, y decir, yo no soy socio, puedo. Además, sí, los socios construimos el campo, si no fuera por los socios y claro, por lo que en su momento aportamos, no se hubiese hecho. Ya. El campo está abierto a todo el mundo, es un campo público, aquí puede jugar el que quiera, paga su salida, que varía, depende, puede ser desde 15 euros hasta 25, 30, depende de la temporada alta, media o tal, o si está federado por Asturias. El federado por Asturias tiene ventajas, porque es un campo exterior, bueno, porque intentamos traer a los jugadores de todo alrededor, porque el campo vacío no genera nada. No genera. Por poco que paguen es dinero que entra. Por supuesto que sí. Bueno, pues este es un campo que lo podemos utilizar cualquiera de ustedes que no necesitan ser socios y vienen arriba de Sella a disfrutar del día y a disfrutar del juego, de un campo que en un momento dado, aunque sea de 18 hoyos, yo puedo hacer un recorrido de 9, ¿no? Sí, yo es que soy desconocedor de mira, todo esto. Pues ahora mismo estamos en la salida del hoyo 10. Ajá. O sea que, y ahí tenemos donde están aquellas banderolas, porque este fin de semana hay un torneo. Ajá. Es la salida del hoyo 1. Y este es el green del hoyo 9. Aquí acabas. Ahí tienes acabaría la puerta para irte. Sí. O decides seguir jugando. Sí. Ahí lo tienes. Esto es como un laberinto. Si tiras al 10, ya tienes que continuar. Ya tiras hasta el 18. Bueno, qué bueno. Sí, hasta el 18. Que el 18, ahí le tienes. Sí, justo sí. Al lado de la cafetería para tomarte la cerveza. Que ganas de y pierdas. Eso, ya sabes si te pagas. Con lo cual, ya nos has hecho una apertura de qué servicios tenemos. Aparte del campo de golf, tenemos una cafetería, un restaurante para poder disfrutar. Sí, hay un buen campo de práctica. Y tenemos un profesional que da clases a los que quieran empezar o a los que aún sabiendo quieren mejorar. Es decir, que yo también, aparte de venir a jugar, yo puedo venir a unas clases que sí, me... Que... Bueno, para empezar al golf hay que empezar siempre con un profesor. Sí. Es que... No, los vicios que se cogen al aprender son muy difíciles de dejar después. Entonces, en primer lugar, la forma de coger el palo, de ponerte a la bola, esos primeros pasos tiene que ser con imprescindible. Que te guía, o un buen amigo que sea jugador que, de que golf. Sea, que sepa de qué va la cosa. Los palos de golf los tengo que traer o hay una posibilidad aquí, de alquilar. Aquí hay palos de sobra para dejar a los jugadores y puede traer cada uno, eso es muy libre. Tenemos carritos de mano, carritos eléctricos y buggies también. Y buggies. Con lo cual esto está adaptado a todo tipo de jugador. De todas formas, esto lo que sí que sois unos privilegiados porque el tema del riego aquí lo tenéis súper controlado, ¿no? Pues mira, estamos reconocidos por los cursos San Andrews, que es el que manda en todos los campos de golf del mundo. Es donde nació el golf en Escocia, como un campo sostenible. Nosotros no utilizamos agua de la red, tenemos agua de la lluvia, exceptuando un pequeño sondeo que tenemos ahí en la parte alta. Para refuerzo. Que almacenamos para regar jardines en invierno. Sí, en verano, en verano. Pero el resto del año nosotros no tenemos factura de agua. Pero es que esto es una parte importante, encontrarnos con un campo sostenible, con una hierba natural, perfecta. Aquí no se siembra la hierba. Claro, claro. En Asturias se dice que un prado lo hace la guadaña. Sí. Pues aquí esto lo demuestra. Es segar. Y si hay que abonar un par de veces al año, pues para que la hierba tiene que comer. Hay que darle que comer. Sí. Yo no sé si se han dado cuenta que estoy hablando con alguien con ese que nos habla de lo que está él llevando, presidiendo, con ese cariño, con ese que lleva el golf en el cuerpo, en el alma, y que nos está transmitiendo ese amor al golf. Vamos a ver, este que campo, me dan ganas de decir, quiero que me enseñes. Vamos de la mano, yo empecé con el campo. Yo no jugaba al golf hasta que alguien tuvo la idea de promover un campo de golf así. Era Luis Estevez, ya fallecido, el hombre no lo pudo haber terminado por las razones que hayan sido, pero él dio el primer paso. Entonces yo, pues cuando llegué éramos 14 personas. Y no había nada, pero poco a poco, porque llegó la época buena de la construcción, el boom del turismo, el boom del golf, pues la gente empezó a ver que esto podía ser una realidad. Había que poner 300.000 pesetas. Bueno, una cantidad importante. Muy importante, sí, señor. Cerrar el campo
Porque esto estaba lleno de caballos, claro, claro. De vacas, porque eran pastos, como son aquí, es que mira, ahí tienes un cerrado para el ganado, Sí, exacto. Porque son pastos, mira, hay vacas por ahí, pues esas bajaban aquí. Había que cerrarlo, costó 800.000 pesetas. Solamente el cerrado. Pagamos entre tres socios con nuestra cuota de entrada. Nos hicimos socios para pagar esto, tres personas. Sí, sí. Y bueno, desde ahí ya poco a poco, oye, hacemos un green, hacemos otro, con dos empleados, con uno, con tres, y ahora pues mira, tenemos una plantilla ya. En este momento hay en temporada casi seis empleados. Bien. Seis. En todo el invierno hay cuatro. Sí, para el mantenimiento y pues, bueno, para dar servicio al campo. Y aquí tiene, sí, claro. Bueno, pues nada, esto es un pequeño resumen de un campo de golf situado en Ribadesella, a 5 kilómetros aproximadamente. Sí, sí, eso es Ribadesella. Pues aquí estamos disfrutando, aquí les esperamos a ustedes, otra opción más para venir a Ribadesella. Oye, estoy mirando este coche, este es igual que el coche que nos habéis dejado para ir a los viajes, ¿no? Tiene cosas parecidas. Sí, es que igual. Eso es lo que he visto, que tienes la manguera de la gasolina ahí enchufada. Parecida, pero no. Pero no es gasolina. Es una manguera de electricidad. Este es un híbrido enchufable. Ajá. Aquí tenemos parte de gasolina y parte eléctrica. Ajá. Para movernos 100% eléctrico por ciudades con una autonomía de 70 kilómetros. Que nos da mucha tranquilidad a la hora de poder movernos, tenemos más potencia que el modelo que os llevasteis arriba de Sella, sí. ¿Vale? Y me da una etiqueta, en vez de, ¿te acuerdas que hablamos de etiqueta eco? Eco, sí. Pues aquí hablamos de la etiqueta cero. Cero. ¿Por qué? Porque tengo esa autonomía eléctrica que me da cero emisiones. Vamos a ver, una cosa que nos preguntamos muchos desconocedores de todo ese tema. Cuando decimos eléctrico enchufable, cuando hablamos de ese tipo de coches, ¿qué hago? ¿Le doy a una manivela para pasar a gasolina o a pasar a eléctrico? ¿Tengo que hacer algo? ¿O el coche por su pie? Lo has dicho todo un poco, sí. Son todas opciones válidas. Tengo un botoncito que sí que le puedo pasar a 100% eléctrico, a que funcione como híbrido o a que el coche gestione un poco esa batería eléctrica cuando le interese ir en 100% eléctrico o ir en híbrido, es decir, utilizar su motor de gasolina y su motor eléctrico. Uh-huh. ¿Vale? Tienes todas las opciones. ¿Qué criterios cojo yo para utilizar uno u otro? Ciudad, siempre 100% eléctrico. Uh-huh. Recorridos de 50, 70, 100 kilómetros, 100% eléctrico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese recorrido que voy a hacer cuando llegue a mi destino lo puedo poner a la luz, me va a cargar y voy a volver. Siempre 100% eléctrico, con lo cual no gasto gasolina. No recarga la batería con el movimiento, tengo siempre que enchufarlo, me va indicando. Es que eso me preocupa mucho para no coger pasa nada. Este vehículo. Lo bueno de estos, si tengo un viaje largo, el coche se va a ir recargando, pero tengo la autonomía tanto de la gasolina como de eléctrico. Uh-huh. Puedo ir 100% eléctrico, cuando se me acabe esa parte eléctrica, el vehículo seguirá funcionando como un híbrido normal. Uh-huh. Pero con el movimiento sí que voy a poder recargar esa batería y que vuelva a tener 100% eléctrico a partir de X determinados kilómetros, dependiendo cómo sea la orografía, por supuesto. Pero sí que puedo utilizar 100% eléctrico, gasolina, 100% eléctrico, porque el coche sí me va a recargar durante esos recorridos largos. Y no me tengo que preocupar, si me para a tomar un cafetín y tengo un punto de carga, bienvenidos, ya lo enchufo y ya está. Lo tengo instantáneo. Pero no me obliga a eso, que todo el mundo tenemos miedo de si llego o no llego. Claro. Porque claro. Tengo esa parte de gasolina que sí que me da esa opción de hacer un viaje largo sin tener que parar cada 2-3 horas. Quiere decir que no me tengo que preocupar, que me estoy quedando sin gasolina porque siempre tengo la reserva eléctrica. Correcto. Hasta 70 kilómetros. Y al contrario, cuando se me acaba esa batería eléctrica, la gente dice, tengo la gasolina que me ayuda a mover el coche igual. Qué bueno. Con lo cual, tengo todos los mundos en uno. Aunque sea eléctrico, no me baja la velocidad, la potencia, que quiero decir, con la misma carga no me veo que me quedo. Tienes un motor de 180 caballos que funciona muy bien. Perfectamente. Y a mayores, toda la parte eléctrica. En total, este vehículo que estás viendo ahora mismo tiene 265 caballos. Bueno, tiene unos cuantos, ¿eh? Creo que va de sobra. Vamos. Oye, yo creo que si le cambiamos las pegatinas del otro para este y me llevo este, ¿qué pasa? Tardamos 5 minutos y lo probáis, no hay problema. Bueno, pues vamos a hacer un change.
Bueno, pues hemos dejado el campo de golf y nos hemos encontrado al marchar un buggy con un logotipo de Hotel Don Pepe. Y aquí estamos en el Hotel Don Pepe. Vamos a que nos expliquen un poquito qué es esto y qué relación tiene, porque nos comentaban que tienen un acuerdo y todo el que se aloja aquí tiene un precio especial en el campo de golf. O sea que nos digan algo. Bueno, Yolanda, ya hemos estado recorriendo un poquito... Hola, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Hemos estado recorriendo un poquito el exterior del hotel y la verdad es que es una pasada. Cuéntanos un poquito cosas del hotel, porque este hotel, ¿cuántas habitaciones tiene? Pues tenemos 32 habitaciones en total. Bueno, que tenéis distribuida desde individual hasta... Pues tenemos algunas pocas familiares que normalmente tienen mucha demanda en verano por la situación en que estamos. Claro. Y luego tenemos otra distribución que son vistas al mar o laterales. La verdad es que este hotel está magníficamente ubicado, ¿no? Tenemos ahí la playa. Aquí el problema de Ribadesella, yo siempre digo que el aparcar es un poco complicado, pero vosotros lo dais la solución rápido, ¿no? Bueno, nosotros, claro, en verano esto es muy complicado, sobre todo porque estamos en el centro de la playa y todo el mundo recae a esta zona. Claro. Pero bueno, tenemos garaje, que es garaje. Una opción muy buena para el cliente. Claro, estamos en el centro neurálgico del disfrute veraniego con garaje. Eso es. Y no solamente eso, sino que luego también me comentabas que tenéis otra opción para el cliente, el que quiera puede utilizar... Bueno, tenemos ahí una pequeña opción para los clientes que... El pueblo es un problema de aparcamiento. Sí. Entonces tenemos alguna bicicleta de cortesía, no para todo el mundo, pero sí para el que quiera dar un paseo o ir al pueblo rápidamente y volver. Claro, pues es una opción magnífica. Entonces, bueno, yo creo que ponéis en bandeja muchas cosas, en unas instalaciones magníficas, modernas, impecables. Se intenta que el cliente esté a gusto. Bueno, pues aquí el cliente viene, se aloja, y aparte del alojamiento, ¿dais también desayuno? Tenemos un desayuno buffet incluido, que la verdad que tiene una valoración muy buena del cliente. Bien. Y luego tenemos un pequeño restaurante para el cliente que no quiere pasar al pueblo a hacer una cena o está en la playa y quiere aprovechar el día y comer, pues tenemos esa opción también. Ese restaurante es para las personas alojadas, pero también podemos utilizarlo si no estamos alojados. Sí, ¿no? Hombre, prioridad, como es lógico, tienen los alojados, pero luego bajo disponibilidad sí atendemos a mucha gente de fuera. Oye, y en el restaurante, aparte de ese desayuno buffet, ¿qué podemos pedir aquí? Pues mira, eso mejor os lo cuenta Alejandro, que es el cocinero. Qué bueno. Os paso con él, ¿vale? Pues luego le cogemos. Vale. Bueno, pues antes de pasar a hablar con Alejandro, vamos a rebobinar un poquito. Un hotel con 32 habitaciones. Un montón de ellas con vistas al mar. En primera línea, primerísima. En primera línea de playa. El que quiera disfrutar de ese ruido marino, de esas vistas, ahí lo tiene. Con una cafetería que tenemos aquí al lado, con una pequeña terraza, que es el disfrute. Muy visitada en verano. Sí, muy visitada. Yo cada vez que he pasado por aquí siempre tenemos ese trajín, ¿no? Sí, sí. Con un parking importantísimo, un parking en Ribadesella y con una opción de unas posibles bicicletas. Yo creo que tenemos de todo en el Don Pepe. ¿Os falta ver una habitación? La habitación hay que disfrutarla. Bueno, pues estamos con Alejandro, que le hemos sacado de los fogones para un minuto solamente, que nos cuentes un poquito, pues, cómo es la vida del restaurante del Don Pepe. Bueno. ¿A qué hora empezáis por la mañana? ¿Tempranito? Por las mañanas empezamos sobre la 1:30, 2, se abre el restaurante a la 1:30, pero sobre las 2 empieza a llegar la gente. Y bueno, es uno para... Sí, uno parar en el sentido de que aquí no solamente es para las personas alojadas, sino que también... No, también abrimos a la gente de fuera. A la gente de fuera. Bueno, aquí, cuando el hotel está completo, pues solemos trabajar más con la gente que está alojada. Claro. El tema de aquí, la gente cuando viene, viene a un menú, viene a una carta... Vienen de todo. De todo un poquito. Realmente vienen a carta, más que al menú. Menú sí. Tenemos un pequeño menú con unos platos selectos y tal. Pero bueno, más que nada vienen a la carta, ¿no? Sí. Tenemos un menú de lunes a domingo, siempre hay un menú. Sí. Y luego a la carta, ¿qué es lo imprescindible que no me puedo perder de Don Pepe? Bueno, pues tenemos las ensaladas, tenemos unas ensaladas muy buenas de aguacates y tomate mar azul, muy rico, muy fresco. Bueno. Tenemos también la parrillada de verduras, que también está muy rica.
Y bueno, algún pescado, tenemos merluza también del Cantábrico muy buena, y las carnes, también tenemos buenas carnes. La buena carne de la tierra. Sí, buena carne de la tierra, la verdad que sí. Yo creo que la verdad es que es un abanico importante. Tú me refieres que empiezáis a la una, pero aquí hay un buffet de desayuno, que sí, el desayuno también muy bien, el desayuno. Se madruga para el desayuno. A las 8 de la mañana ya están aquí. Ya están dando el desayuno. Porque me estabas comentando antes de ponerte el micro que aquí viene mucha gente que viene un poquito a caminar, a hacer un poquito de senderismo. Senderismo y a caminar, y bueno, y a la playa también. Sí, bueno, por supuesto. Claro. Y le gustará, pues eso, empezar temprano por la mañana, y un buen desayuno. El día, y tal. Claro, el desayuno es desayuno buffet. Desayuno buffet, sí. Pero yo me puedo salir un poco del tiesto y decir, oye, prepárame unos huevos, prepárame un. Eso sí, bueno, también te lo podemos hacer. Sí. Sí, avisando con tiempo. Exacto, sí. Yo le digo por la noche, oye, yo mañana me apetecería tal, no hay ningún problema. Sí. Estupendo. No hay problema. Bueno, pues aquí esto es un poco el resumen de lo que es el restaurante del Hotel Don Pepe. Tenemos una buena oferta, tenemos unas buenas instalaciones, una vista al mar. Tenéis un completo, sí señor. Este es una especie de añadido que habéis hecho, que ha quedado magnífico, y la verdad es que está muy cómodo y muy agradable. Sí, sí. Bueno, pues te agradecemos mucho, vamos a continuar con nuestra visita a Ribadesella. Muy bien. Bueno, pues empezamos con una visión de Ribadesella desde un punto elevado magnífico y terminamos con otro que, bueno, no menos importante, ¿no? Estamos en la otra ribera del río, ¿no? Estamos en el margen derecho y tenemos detrás lo que es la entrada a la ría. Uh-huh. Habéis tomado vistas y panorámicas siempre desde allí, ¿no? Desde el margen izquierdo y desde la desembocadura en la ría de Ribadesella, y esto es, digamos, donde empieza la ría, sí. Justamente el río. Por aquí es el río que entra a Ribadesella. El río Sella, y ahí al fondo ya vemos cómo se va abriendo en la ría que desemboca. Esta es una zona preciosa de la Mediana, los pueblos circundantes, y bueno, una zona maravillosa también para verla. Estamos en un mirador que la verdad que tiene para ti un interés especial, ¿no? Ideado y lleva un poco de la mano hasta su construcción, ¿no? Sí, porque esta es una zona recreativa, bueno, pues un poco olvidada, a pesar de las vistas, y queríamos darle a cada zona, a cada área recreativa, un toque especial. La que vimos el otro día de Tito Bustillo, pues tiene el encanto de que la propia vista eclipsa cualquier otra cosa. Y aquí hicimos este mirador gracias a Luna, el encargado de obras, que ha estado con nosotros. La idea partió de mí, pero bueno, la que diseñó la obra fue él, y los empleados municipales, que son auténticos genios para hacer esto de manera. Con material que sobraba de obra. De sobrantes. Esto es la mejor forma de reciclar y poner algo al público a disposición de él. Oye, habíamos hablado que antes de marcharnos tenemos que hablar un poquito de la gastronomía. Hablar de gastronomía en Asturias sabemos que es siempre dos productos. Uno que es el comienzo de las comidas con las faves, y luego el final, que es el arroz con leche. Pero aquí hay mucho que ver, tiene que ver las faves de Ribadesella. Sí, hombre, aquí tenemos grandes productores de fava asturiana, de faves, ¿no? Uh-huh. Aquí enfrente tenemos una enorme producción, un poquitín más arriba otra producción enorme de productores de faves, el arroz con leche, como no, es típico simple. Asturiano al final, pero Ribadesella tiene enorme variedad y calidad. Uh-huh. Tenemos nuestro pescado de roca, desde la lubina, la lubina del Cantábrico, de la roca de salvaje, el jargo xaragu, que llamamos nosotros, de todo. Tenemos la carne roja asturiana, tenemos una amplia gama de productos. En Ribadesella tiene además algo muy peculiar que a mí me encanta, me gusta mucho esa comida, que son los lapas castellanos, los llámpares, que es un producto que con arroz o en tapas de cazuelina, que decimos nosotros, son exquisitas. Tenemos el emberzau, que es una especie de morcilla, harina, sangre, tocino, que se emberza, se pone con una
capa de berza, bueno. Se amarra, luego se fríe y es un plato tengo que probarlo. Exquisito, el sí, pan sí. Trucu de Ribadesella. Ah, el pan Trucu, efectivamente, lo he oído yo, sí señor. Manjar. Y tenemos en Ribadesella que siempre, bueno, pues tenemos que alardear de ello. En Ribadesella, con una población de apenas 6.000 vecinos, pues podemos presumir de tener pues grandes profesionales de la gastronomía, sí, dos Soles Resol, dos Estrellas Michelin. Y todo ello pues con el chigre asturiano, donde tiene la mejor tapa, la mejor sidra y la mejor terraza para degustar esos y el mejor ambiente. Y el mejor ambiente, sin ninguna duda. El ambiente de Ribadesella, que es una maravilla en todo lo que es el paisaje y lo que es la persona. El ser humano de Ribadesella, que es acogedor, es muy agradecido, muy agradecido. Yo creo que me he sentido súper cómodo. Yo quiero seguir viviendo aquí, quiero tener mi rinconcito de Ribadesella. Y se lo hemos enseñado a ustedes, que tienen también para dónde elegir. Aquí hay que venir, disfrutar. No se ve Ribadesella, no se hace en una hora, ¿eh? No, además en Ribadesella siempre digo lo mismo, es decir, el turismo influye en los que estamos aquí, en los sí. residentes, pero yo creo que hay millones de personas que han visitado Ribadesella que tienen un trocín de Ribadesella por sí. el mundo. Es decir, Ribadesella sí. está muy lejos ya del propio residente, porque han venido tanta gente, va tan encantada de Ribadesella sí. que un poquitín de Ribadesella se va con ellos, ¿no? Yo la verdad es que me ha encantado. Seguiré viniendo por Ribadesella, seguiremos viniendo a Ribadesella a disfrutar y a seguir viviendo con todos vosotros. Pues muchas encantado gracias. Y los brazos abiertos y bueno, bienvenidos seréis siempre. Por supuesto. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando, que creo que es momento de que cambiemos de entorno. Estamos en un mirador que nos adentra en el Sella, en el puente que hace de meta, en el puente que une una parte del pueblo con la parte de la playa, de la parte de las urbanizaciones, de la parte de las casas de indianos. Fíjate, deja al descubierto estas escaleras que se utilizaban antes para acceder al río y que, bueno, pues ya vemos que están completamente inutilizadas al poner las barandillas. Ha sido un día magnífico, unas explicaciones que nos ha ido dando el concejal y que nos deja un sabor de boca impresionante para venir y seguir viendo Ribadesella. Les recomiendo que se planteen en venir. Septiembre, Ribadesella. Inmejorable, se puede aparcar, hemos aparcado y todo, se puede aparcar, se puede disfrutar, se puede estar en mangas de camisa y se puede venir a comer, que es lo que hay que venir siempre a degustar de los productos de toda esta tierra. No sé si se están dando cuenta de qué imagen más atípica. En playa, sol, buen tiempo. Yo con la tablet, ¿qué pinto yo aquí? Pues pinto poco, pero pinto mucho. ¿Por qué? Estamos en la playa de La Griega. Estamos a muy poca distancia de la desembocadura del río Sella, pero nos hemos pasado ya de territorio. Hemos dejado Ribadesella para conocer un poquito mejor Colunga. Yo me gustaría que tocaran un poquito conmigo el agua, que esto es una auténtica pasada. Voy a darme para atrás, que solamente he traído este calzado, que todavía me va a pillar. Está el agua magnífica, no parece que sea el Cantábrico. Unas olas, un sol, un paisaje. Yo creo que esta tierra tiene de todo. Por eso seguimos en Asturias, por eso seguimos en toda esta zona. Y Colunga es ahora nuestro destino.
Bueno, pues estamos aquí en la playa. Tenemos un día magnífico, una temperatura excelente, pero hace un calorcete muy, muy interesante, ¿eh? Sobre todo cuando nos da el sol. Nos han hablado que aquí en el municipio hay un yagar de sidra crespo, que yo creo que deberíamos de ir a visitarlo. ¿Por qué? Pues porque hace unas visitas guiadas, con lo cual, si no sabemos cómo se fabrica la sidra, tenemos en este momento la oportunidad de conocer todo el proceso. Vamos hasta allí. Bueno, pues ya estamos aquí con Alfonso, que tú lo que vendes son mantas y de paso regalas un vehículo, ¿no? Y unos vasos de sidra. Eso es verdad, que no se nos olvide. Oye, hay que tirar por la tierra, ¿eh? Hombre, claro, y el puesto lleno también, que son desde el 89. Siempre, siempre así, 33 años, ¿no? 33 más 1. Estamos a unos meses de 34. Por eso te digo. A unos meses. Estamos ahí muy... Pero estamos muy... todavía en los 33. Sí. ¿Qué nos ofrece hoy al auto un 520 DEA? ¿Qué es esto de DEA? D de diésel, A de automático. ¡Toma ya! Sí. ¿Qué es...? Ni más ni menos que este vehículo que tenemos aquí. Este es el auto, Fernando, Pablo. Este un 520 que ha recorrido 54.000 kilómetros. Era lo que te iba a decir. Siempre me llama la atención los pocos kilómetros que tiene y está, además, impecable. Está precioso. Y eso que sabéis la dificultad ahora para encontrar autos, lo emocionante que está todo. Pero aún así, alguno aparece en casa y estamos hablando de, en el mejor de los casos, a matricular. Si lo hubiera, ahora hay que decir, si lo hubiera, pues los plazos de entrega son muy largos. Hablamos de 64, ahora convertido al alauticismo, 33. Transferido, 3 años de garantía y el aliciente mayor, disponibilidad inmediata. Atención y siempre del servicio oficial, siempre con la atención tuya que les das ese servicio, ese plus de garantía. Yo creo que tenemos todo de la mano para disfrutar de una lauta. Muy apetecible, es una compra, eso lo que hablamos, no lo vendemos, lo recetamos. Ni más ni menos, esto es lo que hay que hacer. Oye, estamos en este local magnífico, ¿qué tal va el tema del local? Bueno, pues lo mismo que como nos pasa con el automóvil, queremos alquilarlo una vez solo. O sea, entonces, no andar todo el día bailando. Queremos ¿no? acertar, estamos ahí con alguna opción y queremos que alguien, bueno, pues que esté en este local, pues que tengamos un inquilino que nos dure en el tiempo y que mire un poco por el local, porque ya sabéis que esto ha sido nuestra casa. Sí. Sabéis que yo vivo en el Paso de la Banca, pero realmente mi vida ha transcurrido en la Avenida Europa. Aquí todo el día. Oye, un local magnífico, la verdad que muy bien situado, una esquina extraordinaria. Y dentro los mejores alojados, ¿no? Los vehículos. Sin duda. Como siempre, aunque los cuento, que no es fácil ahora encontrar automóviles, cuando aparecen, siempre han pasado el casting nuestro, que sabéis que es severísimo. Sí, señor, sí. Pues nada, seguimos con Alfonso.